El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, se desplazó el jueves a la Feria Internacional de Turismo de Madrid para cerrar un acuerdo con dos de los principales turoperadores internacionales, como son Coral Tours y Olimpia, por el que se ha conseguido un total de 60.000 pernotaciones de turistas rusos, un mercado creciente y con alta rentabilidad durante los meses de abril y octubre de este año. Concretamente se alojarán... En Peñíscola. De esta manera, Moliner, acompañado por el vicepresidente de Turismo, Andrés Martínez, y el diputado de Turismo de Interior, José Pons, se reunió en el stand de la provincia con los dirigentes de ambas agencias, quienes se comprometieron a llenar una media de 350 habitaciones diarias en Peñíscola, lo que supone tener entre 700 y 800 turistas rusos diarios, para luego recorrer las diferentes rutas turísticas de la provincia. En este sentido, el Patronato Provincial de Turismo mantuvo más de 10 reuniones de trabajo con agencias mayoristas como Marsol, que trabaja con 6.000 agencias de viajes en España y 1.000 en Portugal. Turoperadores online como muchoviaje.com o longintravel.com, que comercializa el producto Turismo de Interior. Empresas de marketing online para optimizar la promoción turística en medios digitales como T2O tur operadores intercambiarios para atraer turistas extranjeros como Iris Tour o Blogs para organizar un viaje de familiarización en la provincia con los principales prescriptores turísticos de Internet a nivel nacional. Cabe destacar que en 2013 entraron en la comunidad valenciana cerca de 6 millones de turistas internacionales, un 11,4% más respecto al año anterior, de los cuales cerca de 2 millones de viajeros eligieron la provincia de Castellón. Destaca el crecimiento de los países nórdicos, Reino Unido y especialmente Rusia. Asimismo, el gasto de los turistas extranjeros ha incrementado de forma notable durante el año pasado, estimando que se cerrará con un crecimiento interanual superior al 11% y en torno a los 5.200 millones del gasto total. Por último, el presidente provincial agradeció el trabajo que están haciendo los empresarios. Quiero agradecer el trabajo que están haciendo los empresarios. Creo que sin su liderazgo sin su tirón, sin su capacidad de poner sus negocios al servicio del turismo, nuestra tierra hoy no tendría la, la oportunidad de, de, de pensar en el turismo como una herramienta de salida hacia el futuro. Y a ellos es a quienes ponemos a disposición todas las, eh, todos los instrumentos que la Diputación tiene en sus manos, desde el patronato o estas instalaciones hasta iniciativas como la iniciativa Castellón Ruta de Sabor, que lo que persigue es aproximar a todos los turistas hacia un mercado potencial del sector agroalimentario en la provincia de Castellón, que es un mercado potencial que sirve también para consolidar una importante red de empleo en el entorno rural y que, evidentemente, pone en valor un producto de alta calidad, un producto de excelencia como el que se produce en nuestra tierra y que, evidentemente, de cara al turismo gastronómico, es un elemento a tener muy, muy en consideración. Ese es el planteamiento con el que Castellón viene, viene a FITUR, con toda la fuerza de la iniciativa de todos los ayuntamientos, volcando patrimonio, volcando cultura, volcando la luz de las imágenes, volcando a los eventos deportivos, volcando nuestras eh, características de sol y playa, nuestro potencial de sol y playa, nuestro turismo de salud, volcando todas las iniciativas en el sector agroalimentario que les comentaba, las posibilidades de, de, del golf, las posibilidades de turismo de congresos, las posibilidades en definitiva de una provincia. Que se presenta como el gran abanico de, de oportunidades para aquel que quiera visitarnos y a quien estamos dispuestos a ofrecerle aquello que, que nos demande. Y es el planteamiento de la, de la provincia de Castellón en esta, en esta feria, y desde luego estamos convencidos y satisfechos de cómo estos dos primeros días están funcionando y están resultando tremendamente atractivas las ofertas que desde el stand del patronato se están lanzando. La construcción de la nueva planta de productos agroalimentarios que está llevando a cabo el Grupo DAFSA, interproveedor de Mercadona en Segorbe, ya tiene efectos positivos en la economía de la capital del Palancia, pues ha reactivado el sector del alquiler inmobiliario. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la empresa toda la oferta inmobiliaria del municipio, así como un listado con todos los colegios, porque así lo solicitaron, según apunta el alcalde Rafael Calvo, con la finalidad del que informen a las personas que vayan contratando para cubrir los 500 puestos de trabajo entre directos e indirectos que se prolongarán hasta el 2016, cuando la firma duplique la producción en la planta que empezará a funcionar si se cumplen las previsiones de la compañía el próximo mes de septiembre. Aumentarán las matriculaciones en los centros educativos segorvinos y también el arrendamiento de pisos que luego pueden convertirse en compra, ya que muchas de las personas.

Contratadas se traerán a su familia consigo, según confirma el primer edil. En este sentido, el alcalde reconoció que el consistorio ya se ha reunido con las oficinas inmobiliarias ubicadas en la localidad para que informen a sus clientes de que esta es una excelente oportunidad de desprenderse de sus inmuebles y recomendarles que no suban los precios, ya que podría salirles el tiro por la culata y cerrar las operaciones de compra venta o alquiler en municipios cercanos. Aunque el nivel de contrataciones apenas se ha iniciado, ya que han empezado por los directivos y la cifra de creación de empleos apenas supera la treintena, les consta que hay personas que ya han llamado a las agencias locales para preguntar por la oferta de viviendas, desde estudios a casas de 100 metros cuadrados, dependiendo del número de inquilinos de la misma. Es la primera prueba de la dinamización que supone la nueva planta de DAFSA para la economía de Segorbe, ya que además de colegios y pisos, la creación de empleo también repercutiría en la restauración y otros sectores de la ciudad, según añadió el alcalde de la capital del Palancia. Y es que el Departamento de Recursos Humanos de la compañía ha recibido 40.000 currículums de personas procedentes de medio mundo interesadas en optar alguno de los 500 puestos de trabajo de la nueva planta de productos agroalimentarios, cuyo almacén inteligente empezará a funcionar el próximo mes de mayo y la producción después del verano. El Partido Socialista ha movilizado a sus diputados en las jornadas interparlamentarias que han visitado todas las comarcas de la provincia de Castellón para reunirse con colectivos, ciudadanos, ecologistas, empresarios, trabajadores, sanitarios, docentes, representantes de la discapacidad, entre otros. El objetivo ha sido conocer in situ los problemas de los afectados, detectar sus necesidades y trasladarlas a las cortes en forma de iniciativas parlamentarias. El acto más relevante de la jornada fue la reunión en Jérica con representantes del ámbito de la educación de la comarca, profesorado, ampas y estudiantes. Junto a los diputados autonómicos, Pilar Sarrión y Miguel Ángel Guillén, también estuvo presente Amadeo Edo, alcalde de Jérica y secretario comarcal del Partido Socialista. En la reunión se puso de manifiesto que la comunidad valenciana es la tercera autonomía que más recortes ha hecho en materia de educación y se incidió en que la comarca del Alto Palancia es de las más castigadas con supresión de diversas unidades escolares, plazas de profesores, becas de transporte y comedor. Todos coincidieron en que este recorte, lejos de ayudar a fijar la población en las zonas del interior, contribuyen a su despoblación, además de suponer graves atentados a la calidad de la enseñanza. Los asistentes también manifestaron su preocupación por la normativa que se está elaborando para regular la educación permanente de adultos, la situación de los CRAD de la zona, la falta de estabilidad del profesorado de estos centros y la inminente. Aplicación de la 11. Los diputados socialistas Arrión y Guillén, ante la pasividad de los políticos del Partido Popular de la Comarca frente a los recortes, se comprometieron a presentar en las Cortes las correspondientes iniciativas para paliar los efectos de los recortes llevados a cabo y para evitar otros futuros que todavía empeoren la deteriorada calidad de la educación. Las jornadas interparlamentarias contaron con la participación en la Comarca del Alto Palancia del diputado autonómico y portavoz en Segorbe, Miguel Ángel Guillén, Vicenta Crespo, portavoz de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pilar Sarreón, portavoz de Educación y Cristina Moreno, presidenta de la Comisión de Economía y Hacienda. La jornada comenzó con visitas a empresas de la comarca del sector agroalimentario para conocer de primera mano la situación del sector y sus reivindicaciones. Y tras una reunión con alcaldes y portavoces socialistas, todos juntos degustaron la olla Segorbina dentro de las jornadas gastronómicas que se están realizando en Segorbe. Aprovechando la cita anual de la Feria de Turismo, FITUR en Madrid se ha hecho entrega por parte de AENOR en su área de calidad turística Q de los reconocimientos a aquellas empresas y organismos que han certificado durante el pasado 2013 por primera vez con la Q de calidad o bien de aquellas que han renovado dicha certificación. En el caso de la Turisinfo de Segorbe se ha tratado de una renovación de la certificación de la Q, ya que la oficina está certificada desde el año 2010. Reconocimiento que recoge la concejala de Turismo, Soledad Santa María, quien declaró que apostar por la calidad de los servicios turísticos es una apuesta firme del Ayuntamiento y un ejemplo para todos los empresarios turísticos de la población por la apuesta decidida por ofrecer un turismo de calidad a los visitantes a Segorbe, desde la primera toma de contacto con el municipio que ocurre en la oficina de Turismo. Es fundamental que desde que un turista llega a Segorbe y solicita información mientras está disfrutando de la visita a los museos y conjunto histórico artístico, si realiza compras en comercios o se sienta en un restaurante a degustar los platos típicos de la ciudad, sienta que se le está ofreciendo un servicio de primera para que sus expectativas se vean cumplidas y así conseguir que puedan recomendar Segorbe a otras personas e incluso que repitan la visita en otras ocasiones. Para apostar por el turismo no es suficiente con tener abiertos los museos o contar con un importante patrimonio natural, sino viene de la mano de una buena gestión por parte de los agentes implicados. Por lo que tan importante es tener recursos como tener un trato excelente al turista. El Ayuntamiento de Segorbe, a través de su Concejalía de Turismo, seguirá apostando por mantener la certificación de la CUP de calidad de la Turisinfo de Segorbe para no bajar el listón a la hora de atender a sus turistas. Izquierda Unida del Alto Palancia, por medio de la Fundación de Estudios Políticos, celebró una charla informativa dirigida a los afectados por la implantación del sistema de repago en el Centro de Discapacitados y el Centro Ocupacional de Segorbe. El acto contó con una masiva asistencia. Se celebró en los salones del Círculo Segorbino y contó con la presencia de la diputada autonómica Esther López Barceló, responsable del área de bienestar social del Grupo Parlamentario de. Izquierda Unida del País Valenciano. La diputada puso al día a los asistentes de la situación actual de la implantación del sistema y de las deficiencias técnicas y legales del decreto que abre la puerta a una revisión e incluso una derogación. En cualquier caso, el mensaje más repetido es el de unidad de acción del objetivo con el fin de presionar a la Administración Autonómica. A tal efecto, recordó la existencia de una protesta civil el próximo miércoles. 24 de enero a las 11 de la mañana frente al edificio de las Cortes. En la actualidad, más de una cincuentena de discapacitados son atendidos en los dos centros, residencia o centro ocupacional, dándose el caso de que algunos de ellos lo son en ambas instalaciones, con lo que la situación de repago puede suponer un grave quebranto económico familiar. Esta situación provocará irremediablemente la salida de parte de los internos y alumnos y haciendo peligrar la continuidad del sistema. Esther López Barceló resaltó que el grupo parlamentario está a la espera de las acciones emprendidas por las plataformas y asociaciones del ámbito de la discapacidad para sumarse a las mismas y reclamó la creación de una mesa de negociación entre todas las partes para tratar de asegurar la continuidad y la mejora de la asistencia tanto a la dependencia como a la discapacidad, valorando como de muy negativo el papel de la consellera en el tema. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón rescataron el miércoles a una mujer tras sufrir un accidente donde había quedado atrapada en el interior de su vehículo, que amenazaba con caer al río al quedar parcialmente suspendido de un puente, según informó el consorcio provincial de bomberos. El accidente, en el que no se vio implicado ningún otro vehículo, se produjo alrededor de las dos y veinte de la tarde en la carretera CV 213, que une las localidades... De Navajas y Biel. El siniestro obligó a cortar el tráfico durante las labores de rescate de la víctima. En estos trabajos, que se prolongaron durante aproximadamente media hora, participaron efectivos del Parque de Bomberos del Alto Palancia, que se desplazaron hasta el lugar del accidente con tres vehículos y cinco agentes. El consorcio provincial de bomberos precisó que tras las primeras comprobaciones la mujer no presentaba heridas de gravedad. No obstante, hasta el lugar del siniestro se desplazaron servicios sanitarios para atenderla. Asimismo, este organismo comentó que se desconocen las causas del accidente y explicó que las labores de los servicios de emergencia se centraron, tras el rescate de la conductora, en la retirada del vehículo que no cayó del puente.